Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero, este clásico que te tiene acostumbrado a darte lo mejor. Tenemos muchísimas cosas para compartir y recuerden que no solo los puedes ver a través del Garage TV, sino también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora los adelantos. Mirá. Navegamos en el renovado Clase A62 versión 2019. Conocimos la historia de una lancha clásica de 1963. Y recorremos los puertos de yates más exclusivos del mundo. Navegamos y disfrutamos de un yate de 62 pies perteneciente al astillero argentino Clase A. Se trata de la nueva versión 2019 del denominado K62, un barco al cual no le hace falta absolutamente nada. Hoy en Paralelo Cero te mostramos en detalle el nuevo Clase A K62 Fly 2019, cuyas principales características son las siguientes. Eslora 19 metros con 95, manga 5 metros 15, puntal 2 metros 78, calado 1 metro 60, desplazamiento 32 toneladas, depósito de agua potable 800 litros, depósito de combustible 3.500 litros, motorizaciones posibles 800 a 1.115 HP con línea de eje y 800 a 1.050 HP con transmisión IPS. Comodidades, 3 camarotes con baño en suite y dependencias para la tripulación. El rediseño exterior está marcado por la incorporación de superficies vidriadas sobre ambas bandas del casco, la extensión del fly que ahora cubre todo el cockpit y la incorporación de un techo rígido. El salón es más que novedoso, living, cocina y puesto de mando todo en un mismo nivel resuelto de una manera muy atractiva y funcional. En el deck inferior, que ganó espacio con respecto a la versión anterior, están los 3 camarotes con baños compartimentados, donde la estrella es sin duda alguna el principal, por dimensiones, comodidades, iluminación y ambientación. El Fly, como mencionamos, tiene ahora mucho más espacio, lo que permitió a los diseñadores incorporar un solarium sobre babor, al lado del puesto de mando, 2 módulos de servicio con parrilla y demás accesorios y una gran dineta hacia popa. El techo rígido tiene un sector plegable para permitir el ingreso del sol si se lo desea. Esta unidad está equipada con dos Iveco 825, propulsores diésel de 6 cilindros y aftercooler. La transmisión es mediante caja ZF con línea de eje en semitúneles. Durante la prueba de navegación a 2.100 vueltas registramos una velocidad crucero entre los 23 y los 25 nudos. El régimen máximo de estos motores es de 2.400 vueltas con los que alcanza una velocidad de 28 nudos. Este renovado K62 versión 2019 es un barco de atractivo diseño, con grandes comodidades y buenas condiciones de navegación. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Paralelo Cero Magazine es de aquellas revistas que son dignas de que estén en tu casa. Mirá lo que es, la impresión, el contenido y por supuesto todo, todo lo que tenés para chusmear es digno de disfrutar. ¿Por qué? Porque no solamente trae la mejor náutica, sino todos aquellos temas que a vos te interesan encontrar en una publicación. Lifestyle, pensada para vos. Acércate a los principales kioscos de Capital y del Conurbano y si no, otra forma, ingresando a comunidadnautica.com. La posibilidad la tenés, Paralelo Cero Magazine tiene que ser tuya.
Ahora en nuestro programa, momento de la primera pausa y de regreso, mucho más por compartir. No te vayas, que ya volvemos. No te vayas, que hay mucho más Paralelo Cero. Tras la pausa navegamos en una lancha clásica de Kennelly Pérez. Kennelly Pérez fue un astillero que creó durante muchos años principalmente embarcaciones de madera. Hoy vamos a conocer aquí en Paralelo Cero una de ellas, botada en el año 1963, totalmente original. Hasta los tapizados son de aquella época. Amigos de Paralelo Cero, hoy les vamos a presentar una lancha del astillero Kennelly Pérez que realmente mantiene su originalidad 100%. ¿Tenés una lancha 100% original de Kennelly Pérez? ¿De qué año? 64 y salió el 65. ¿Qué parece si hablamos de las dimensiones generales, de la eslora, la manga? Sí, 5'10 de eslora y 2'20 de manga y de puntal 90 centímetros. Es una lancha para río, de bajo poco puntal, tiene doble fondo, como es doble, como hace Kennelly Pérez, es pura Kennelly Pérez. ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Vos andabas buscando una embarcación de este tipo? Yo cada vez que salía a remar con papá a los 6, 7 años, 8, y veía estas lanchas pasar ahí en el balneario, y bueno, yo estaba fascinado y siempre me gustaron. Hablemos de esta, que si no se va a poner celosa. Cuando la vi me enamoré. ¿Por qué? Y porque tapa regala blanca y porque era Kennelly Pérez. Hablemos de lo que mencionábamos, que es 100% original, ¿no es cierto? Sí, es todo original. Instrumentos Chris Craft, el motor Chris Craft, armado de Estados Unidos, marinizado de Estados Unidos, con toda la parte de la transmisión. ¿Qué velocidad alcanza? Con Germán llegamos a 4.100 vueltas y daba 62 kilómetros por hora. Obviamente le queremos agradecer al Museo Náutico Argentino que nos da la posibilidad de conocer estas embarcaciones, así que muchísimas gracias a ellos. Y obviamente a vos por estar en el programa. No, gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Y en este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información, puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. De esta manera nos vamos a la segunda y última pausa, pero no te vayas, no te muevas de tu asiento, que hay más Paralelo Cero. Ya volvemos.
hay mucho más Paralelo Cero aquí en el Garage TV. Después de la pausa recorremos los puertos más exclusivos del mundo. Y si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Acordate que no solo vas a ver Paralelo Cero, sino la programación completa de este canal, estés donde estés. Ahora sí, recorremos los 10 puertos más caros y exclusivos del mundo. Mirá. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21, de Arcoiris. Por segundo año consecutivo, Engel y Völkers, agencia inmobiliaria alemana, sitúa a Ibiza Magna en España como el puerto deportivo con amarras para superyates más caras de Europa. Los propietarios de embarcaciones de gran eslora no solo deben desembolsar una gran suma de dinero a la hora de comprar su yate. Junto al combustible y mantenimiento, la amarra llega a ser uno de los principales gastos anuales, sobre todo si deciden atracar en los lugares más demandados. La división Yates de Engel y Völkers recopiló los precios de alquiler de amarras para embarcaciones de más de 55 metros en los puertos deportivos más exclusivos del Mediterráneo durante la temporada alta de 2018. Por segundo año consecutivo, el puerto Ibiza Magna encabeza la clasificación por delante de otros lugares icónicos como Mónaco, Saint-Tropez y Porto Cervo. Según los datos del estudio, la tarifa básica de amarre en el puerto español aumentó un 32% con respecto al año anterior, llegando a la suma de 4.000 euros por día. Ibiza Magna cuenta con 85 amarras, una docena de ellas para barcos de más de 60 metros. La alta demanda y el espacio limitado justifican el precio para dejar el barco a los pies de Dalvila, el centro histórico de la ciudad. Con el precio que cuesta un amarre anual, se podría alquilar un departamento de 3 habitaciones en el centro de Ibiza durante 42 años. Aseguran esto desde motoryachting.com, quienes realizaron una lista con las marinas más caras a nivel internacional. Para dicha publicación, armadores jóvenes acuden a Ibiza cada verano a bordo de embarcaciones extravagantes en busca de fiestas y las calas más famosas de la isla. 2 instalaciones italianas, en Portofino y Capri, completan el podio de la clasificación, mientras que otra marina española, Puerto Banús en Marbella, aparece en el 6º lugar tras Saint-Tropez. Con relación a 2017, las tarifas aumentaron en casi todas las 10 ubicaciones incluidas en el ranking, explicó la directora ejecutiva de Engel y Völkers. Señaló que este incremento es como consecuencia de que el Mediterráneo es el destino por excelencia de los grandes cruceros particulares y charters. Las 10 marinas más caras de Europa son Puerto Ibiza Magna, España, 4.000 euros por día. Marina de Portofino, en Génova, 2.751 euros por día. Marina Grande, en Capri, 2.750 euros por día. Marina Porto Cervo, en Cerdeña, Italia, 2.564 euros por día. Saint-Tropez, en Francia, 2.105 euros por día. Puerto Banús, en Marbella, 2.068 euros por día. Limassol Marina, en Chipre, 1.533 euros por día.
Asi Marina Split, en Croacia, 1.413 euros por día. Puerto Hércules, en Monte Carlo, 1.095 euros por día. Y por último, Neysel Marmaris, en Turquía, 1.054 euros por día. Comunidadnautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo. Diseños italianos. Construcción británica. Farley Yachts. Every perfect detail. Farley Yachts. www.royalyachts.net. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Acuérdense que pueden visitar nuestro Instagram, donde constantemente estamos posteando novedades y muchas cosas para que estés al tanto de lo que va a salir en el próximo programa. Les mando un beso muy, pero muy grande, y acuérdense que la semana que viene tienen una cita aquí en El Garage TV. No me fallen, porque los voy a estar esperando. ¡Chau!